bienvenidos a MVP Simulador. Chicos, y en el día de hoy nos encontramos por aquí con el Truck Simulador Ultimate. Por fin estamos probando la nueva actualización que salió hace unos días atrás, la cual por cuestiones de tiempo quizás o por otras novedades que se presentaron no habíamos podido tener el placer de probar. Pero ya estamos aquí, chicos. En el video del día de hoy vamos a estar probando esta actualización que se ve súper, súper increíble, compañeros. Increíble. Compañeros, entre las muchas novedades que trae esta actualización, la cual es la versión 1.1.3, algunas de las que puedo mencionar así de rápido, según nos dicen aquí, se dice que se ha añadido un fantástico ajuste de gráficos. Pero este ajuste solo estará disponible para teléfonos de última generación y simuladores de computadoras. O sea que lamentablemente los teléfonos de gama baja o gama media baja no van a poder disfrutar de estos nuevos gráficos, compañeros, según tengo entendido y según nos advierten los amigos de Subgame. Otra novedad que me parece súper increíble, compañeros, es que dice que se ha añadido quitanieves. No tengo mucho conocimiento de qué es un quitanieve, pero supongo que debe ser alguna maquinaria que va por la carretera quitando la nieve. No tengo este conocimiento porque lamentablemente mi país es un país tropical donde no cae nieve. Nos dicen también que se ha optimizado para dispositivos de gama baja. Excelente, amigos, excelente. ¿Ven como si la lucha da fruto? Ya le había mencionado en videos anteriores que llevo meses, dale a los amigos de Subgame, empresa desarrolladora de este grandioso videojuego, para que optimicen el juego, chicos. Por favor, optimicen el juego. Y siempre les digo, optimicen el juego, porque creo que el juego tiene demasiado potencial, amigos. El juego es un juego totalmente increíble y es una lástima que no esté disponible para todos los dispositivos. Así que sinceramente espero que después de esta actualización a esas máquinas, a esos dispositivos móviles de gama baja, el juego le corra mucho mejor. Tampoco creo que le corra excelente, porque el juego es un videojuego que exige demasiados recursos, pero aún así espero que le ande lo más mejor posible. Otra de las novedades que dice es que se ha añadido efectos de neumáticos. Esa parte no entiendo mucho, no sé qué fue que se añadió en los neumáticos. No, porque apenas estoy probando la actualización. Ya veremos cuando comencemos a jugar, a ver qué es lo que pasa. También nos dicen que se han agregado nuevos mapas. Confieso, compañeros, que de todas las novedades esta es mi favorita, ya que muero de ganas por ver qué es lo nuevo que se agregó, cuáles son las nuevas rutas y qué es lo tan increíble que nos trae esta actualización. Ya que tengo varios amigos que me dicen, MVP, ¿por qué no has probado la nueva actualización del Truck Simulator Ultimate? Y yo le digo, lo que pasa es que no he tenido tiempo, compañeros, no he tenido tiempo, pero ya pronto la estaré probando. Me dicen que está súper increíble, que está buenísima, y nada, aquí estamos ya probándola y dispuesto a arrancar de una con esta aventura. Chicos, una curiosidad que me pregunto, ¿será que a este sujeto no le da frío? ¿Por qué él se pasa de aquí para allá y va y viene y no importa que esté lloviendo o cómo esté? Es el sonido, chicos, que hace nuestro hermoso Mercedes-Benz Actros MP4 al arrancar. Chicos, cabe mencionar que en este momento estoy jugando el videojuego en la calidad gráfica más alta. Estoy probando los nuevos gráficos a ver cómo me anda el juego, qué tanto se laguea en mi dispositivo móvil con estos nuevos gráficos. Procedemos a subir los cristales, ambos cristales, por favor, sube. Que si nos vamos con los cristales abajo, creo que nos congelaríamos, chicos. El frío que está haciendo allá afuera es increíble. No sé si prender el aire o prender la calefacción del camión. Bueno, ya sin tanto bla bla bla, procedemos a enganchar nuestro trailer, el cual debe estar por acá, a ver. No lo veo, chicos, realmente aún no veo el trailer, me estoy guiando por el GPS. Ok, ya lo vi, allá está. Recuerden que siempre me gusta enganchar mi trailer mirando por los retrovisores. Más en este camión que tiene los retrovisores adentro, me queda aún muchísimo más cómodo. Prueben, chicos, a enganchar su trailer así como yo, mirando por los retrovisores. Y verán que le... Oh, mira, no tengo que poner el espejo falso porque este se ve aquí perfectamente.
Despacio, despacio. Despacio. Eso. Ahí derecho. Creo que ahí se vaya. Creo que ahí, a ver, a ver. Creo que... Sí, ya casi, ya casi, ya casi. Ya casi. Y listo. Excelente, chofer. Chicos, en el día de hoy traemos este tráiler ganadero. Una de las novedades de esta actualización, la cual no sé por qué no fue mencionada al principio, un nuevo tráiler fue agregado. Tenemos este tráiler ganadero cargado de vacas, vacas muy apetitosas. En verdad, harían una buena parrillada, chicos. Allá vemos que está Juanita, la colorada esa. Vemos que sigue Rosita. Vemos que está Manolita, Juanita. Y alguna otra que termine en Ita. Así que, chicas, agárrense ahí detrás, que en breves arrancamos. Realmente este trailer me gusta mucho, está muy lindo, muy hermoso, muy bien detallado. Felicidades a Aaron de Simulation Community, el cual nos informan que es el creador de este trailer. Simulation Community también es asociada a Subgame. Vuelvo y repito, empresa desarrolladora de este grandioso juegazo. Y nos informan que el amigo Aaron fue el diseñador de este hermosísimo tráiler, que está sumamente increíble, compañeros. Por cierto, chicos, ya les dije que se suscriban ahí debajo donde está el botoncito rojo. Es totalmente gratis, no le voy a cobrar nada. Usted va ahí debajo, punche en el botoncito rojo, que claramente dice suscribirse. Luego pasará a ser gris y dirá suscrito. Así de fácil, compañero, hermano mío de otra nacionalidad, usted pasará a ser parte de esta hermosísima familia que hemos estado construyendo. Ya 30 mil suscriptores, gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes por el gran apoyo que me han brindado. Vamos por más, chicos, vamos por más. Mi meta hasta este momento son 100 mil suscriptores, chicos, que nos llegue esa hermosísima placa, la cual podamos presumir y podamos compartir y decir, nos costó, chicos, nos costó, pero aquí la tenemos. Recuerden, chicos, prender el aire de su camión, ya que el sistema de empañamiento de los cristales fue mejorado. Ahora sí se empañan que prácticamente no se ve casi nada, especialmente cuando tenemos el clima de lluvia encendido o está lloviendo, chicos. A ver, no viene nadie, doblamos, perfecto. Chicos, pues sí, les decía, se empaña de una manera impresionante. Para resolver esto, lo único que tienen que hacer es encender su aire, configurarlo y los cristales se irán desempañando poco a poco. Chicos, ¿a quién más le pasó la estupidez que me pasó a mis compañeros? Pues ustedes sabrán que cuando yo... O sea, cuando el True Simulator Ultimate fue lanzado, recuerdo que fue el 4 de septiembre, si no me equivoco. Y recuerdan que para iniciar en el videojuego tenemos que crear un perfil. Pues yo recuerdo que yo jugaba mucho el True Simulator, el Bus Simulator Ultimate. Recuerdo mucho que yo lo jugaba. Y el True Simulator USA 2018. Ambos juegos de la misma empresa. Sucede, pasa y acontece que cuando llegó el momento de elegir mi avatar, yo nunca, chicos, nunca pensé que el chofer se convertiría en el avatar en un futuro. Por eso elegí cualquiera, elegí un anciano ahí, elegí un anciano, chicos. El primero que apareció es el primero yo cogí. Agarré ese anciano, dije, ah, hombre, cualquiera, como quiera, eso no se ve jamás. Elegí ese anciano, chicos, y sorpresa, en esta actualización el chofer pasó a ser el avatar. Y ahora mi avatar es un bendito anciano. Parece un chinito. Un chinito viejo canú que hay ahí con los ojitos chiquiticos. Es el avatar mío, compañeros. No sé cómo cambiarlo. He hecho de todo. De hacer otra empresa perdería mi dinero, ya que tengo bastante dinero en esta cuenta. Gracias a un amigo al cual le había dicho en un video anterior que me hubiera pasado todo su progreso. Así que gracias a él hoy en día yo tengo dinero. Y lamentablemente tendré que quedarme con el viejito canuete que no sé qué voy a hacer con él. Ah, por cierto, chicos, entre otras de las novedades, recuerdo que se quejaban en los comentarios por la iluminación de los camiones. Me decían que los camiones casi no alumbraban las carreteras y en esta actualización eso fue corregido, chicos. La iluminación de los camiones está súper mejor
Incluso observen que es de día y aún así se ve cuando yo prendo las luces, a diferencia de actualizaciones anteriores en la cual la iluminación realmente era mala, por no decir pésima. Ven acá, pero ¿esta estación de qué es? ¿Será que no? Ah, ok, es la estación del metro, ahí vemos el metro donde va pasando. No recuerdo que esa... O sea, no recuerdo que el metro tuviera en este videojuego. Si ustedes recuerdan que sí que estaba, me lo dejan saber ahí abajo en los comentarios porque realmente yo no lo recuerdo. ¡Ey, amigo, cuidado! Chicos, le digo, estos choferes pequeños, realmente no sé qué es lo que vamos a hacer con ellos. Oigan, imprudente hasta más no poder. Miren este ve que yo vengo saliendo y miren él cómo se mete como un maldito loco. Acabamos de llegar al peaje. Bajamos los cristales. Señorita, su número, por favor. Recuerden, chicos, bajar los cristales antes de pagar, ya que de otra manera no van a poder hacerlo. Mi Mercedes-Benz MP4. Chicos, ya llevamos casi 12 minutos de video y no he podido ver los tales quitanieve. Lo mencionado quitanieve, no he podido ver el primero. Y eso es algo que me está desesperando porque quiero mostrárselo. Espero que el video no se termine sin yo poder mostrarle los quitanieve. Vemos que estamos en Turquía. Había olvidado decirle que estábamos en Turquía y podemos observar la bandera de Turquía. Ah, estos son los nuevos escenarios de lo que estaban hablando, chicos. Recuerdo que Turquía no se podía elegir para nieve. O sea, tú no podías elegir Turquía y que te saliera de que nieve. Porque... ¡Oh, ahí va! ¡Rayos! Lo dejé pasar. Lo dejé pasar, chicos. Ahí va un quitanieve. Por estar hablando, plume burro. Bueno, ya veremos si encontramos otro de nuestro lado. Chicos, lo que les decía era que estos escenarios sí estaban, pero en verde, o sea, en vegetación, no estaban así, no con nieve, no. Estos son los nuevos escenarios. Lo que se hizo fue que los mismos escenarios antiguos se nevaron, lo convirtieron en escenarios con nieve. Por eso hay tanta variedad de escenarios ahora que no estaban en actualizaciones pasadas. Excelente por los amigos de Su Game, esto le quedó increíble. Seguimos en Turquía. Recuerden que le dije que Turquía es la ciudad más, la más linda, chicos. La ciudad más linda que tiene este videojuego es Turquía. Para elegir Turquía necesitan abrir su empresa en Turquía para que le puedan salir estos escenarios en Turquía. Si es primera vez que juegan el juego y abren su empresa en Turquía, solo le aparecerán camiones americanos, europeos, perdón, europeos. Los camiones americanos no le van a aparecer hasta que no abran una empresa en América. Por aquí arriba le va a estar apareciendo un video por si no saben cómo elegir sus camiones europeos o sus camiones americanos. Vemos que ahí va Juanita, va muy bien. Vemos también que Rosita también está bien. Ella va muy relajada, toda ella. A ver, la de allá es Juanita, Rosita. ¿Cuáles fueron los otros nombres que le dije? A ver, Juanita, Rosita, Panchita, Negrita y algún otro nombre que termine en Ita. El caso que ahí va muy bien. Vemos que no han sufrido daños. Bueno, tampoco yo vengo manejando tan bruscamente. Creo que he conducido bastante bien para traer una carga de animales, ya que es muy diferente. Transportar animales es mucho más delicado que transportar cualquier otro tipo de carga, ya que los animales son seres vivos y si ahí tenemos un accidente, pues podríamos poder estar hiriendo algún animal, ya sea una carga de gallina, o sea una carga de vaca, o una carga de chiva,
o una carga de bueyes. Bueno, seguimos. Verdaderamente, chicos, le confieso que en este videojuego yo prefiero los camiones europeos. Prefiero los camiones europeos en este videojuego ya que son más cómodos, son más suaves, suenan mejor. Y al final casi todos los camiones tienen el mismo sonido, por eso la gente se queja mucho de este videojuego, ya que sus sonidos no son reales. Por lo tanto, no tiene, o sea, yo siento que no tiene sentido manejar un camión americano que no suene como un camión americano. No me gusta. Por eso, como estos sonidos se parecen más a los camiones europeos en la vida real, pues como que me gusta más. Prefiero los camiones europeos en este videojuego. Y sé que ya muchos se habrán dado cuenta, ya que en la mayoría de mis videos acerca de este juego, los camiones que más uso son los camiones europeos. Y esta es la razón. La verdad es que en el Truck Simulator Ultimate prefiero los camiones europeos. En especial el Volvo FH16 y este Mercedes-Benz MP4. Ah, ¿saben cuál me gusta mucho también? El Ford F-Más. Ese camión está increíble. Ahí podemos apreciar el lago como está congelado. Los amigos de su game no piden detalle en nada, hasta las aguas las congelan para que se vea más real su videojuego. A ver, aquí vamos. Prendemos direccionales para hacer el rebase, ya que, a ver, no viene nada a la derecha, no, pues sí puedo rebasar. ¡Quítate! Ahí vamos. Rebase excelente, un rebase de 10. Inmediatamente volvemos a pasar al carril de baja, ya que no podemos permanecer en el carril de alta con la carga que traemos. Recuerden que el carril de alta es solo para rebasar, amigos, solo para rebasar, a menos que vayamos ya a una velocidad exageradamente grande. Nos detenemos un segundo para repostar combustible, ya que el nivel de combustibles está bastante bajo. Chicos, en lo que se carga, ahí pueden ver el bendito viejo ese que le estaba hablando ahorita. Mírenlo. Mírenle la barbita, un viejo canú. Ese fue el avatar que yo elegí. Pero que nunca, nunca, chicos, yo nunca pensé que ese bendito avatar en algún momento se iba a convertir en el conductor real. Decidimos tirarle un poquito de agua al camión para quitarle un poco de la nieve. A ver si no se ahogan la vaca. A ver si no se ahogan, ya que el remolque tiene muchos hoyos y el agua pasará igualita, compañeros. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se ahogan o no se ahogan? Vamos a ver. A ver, a ver. Aquí viene, a ver, acá ya está Juanita. Ahí va. Ella, toda ella, muy relajada. Mejor que se le ve ese bajo a vaca que tiene. Listo, acabamos de lavar nuestro camión y ahora andamos sin el mal olor de las vacas, ya que traían un mal olor increíble, chicos. Parece que se hicieron, ya saben qué hay atrás del remolque y ese olor venía entrando igualito para la cabina del camión. Ya resolvimos eso, así que ya podemos irnos sin problemas. Aquí vamos. Hermoso el interior de este camión, realmente precioso, compañeros. Acá podemos apreciar el rebase de una camioneta rojo por el lado izquierdo de nuestro preciado Mercedes-Benz. A ver si podemos rebasar. Eso, perfecto, no venía nadie por la izquierda, chicos. Recuerden siempre estar pendiente a sus retrovisores. No rebasen si viene tránsito. De esta manera evitamos accidentes. Por ejemplo, ven, yo rebaso acá. Después que rebaso, vuelvo y cruzo al carril de baja, ya que no andamos en un vehículo apto para conducir en el carril de alta. Vemos que traemos mucho tráfico adelante, nada, nada que nos impida pasar, nada que retrase nuestro viaje. Creo que aún estamos a tiempo, ya que
Hemos tenido muy pocos obstáculos en nuestro camino, a pesar de las condiciones climáticas en las que nos encontramos. Muchísima nieve, visibilidad casi nula, prácticamente nula. Apago los limpiaparabrisas por un segundo y los cristales se empañan de una manera increíble. Aún así llevamos buena velocidad, unos 111 kilómetros por hora. Prendemos nuestras direccionales a ver si podemos rebasar a los rayos. Aparentemente se nos acaba de ponchar una goma, chicos. Y tremendo tablazo el que nos acabamos de dar. Oiga, este sistema ha cambiado muchísimo porque recuerdo que antes se nos ponchaba una goma y uno alcanzaba muchísimo kilómetros por hora. Ahora no, ahora se te poncha la goma y el camión prácticamente no avanza nada, compañeros. Excelente, muy bien. Eso me gustó bastante. Lo adelantamos un poco porque sinceramente para llegar a la estación de combustible no, perdón, a la estación de combustible no. Al taller de reparación donde arreglamos las ruedas del camión, me tardé muchísimo porque el camión prácticamente no avanza más de 10 kilómetros por hora. Chicos, ¿hay algo que tienen que dármela? Por favor, ahí abajo en los comentarios. Espero que aún estén muchísimos de ustedes mirando este video justo en este momento. Ahí abajo en los comentarios, por favor, démela si la tengo. ¿Soy o no soy un excelente chofer? Chicos, oigan, yo siento que manejo increíble estos simuladores. La verdad, aunque disculpen por este mal rebase que voy haciendo, lo que pasa es que quise aprovechar la oportunidad y colarme. Pero yo siento que manejo muy bien, ¿saben? Siento que manejo muy bien, a pesar de todo, tengo muy pocos accidentes. Siento que fluyo mucho en estos simuladores. Bueno, será porque en sí sí fui camionero. Y en sí sí sé cómo se maneja un camión en la vida real. Y porque me gusta, chicos, la verdad. Los camiones son mi pasión, me encantan. Este paisaje me parece muy hermoso. Este paisaje de acá. Ya se lo había dicho en videos anteriores que esto me encanta. Solo que aún no lo teníamos así de que nevado. Aún así, se ve aún mucho más hermoso que cuando está despejado. Increíble. De verdad que sí. Qué calidad gráfica. Tremendo embotellamiento en el que nos hemos encontrado. Prendemos direccionales, revisamos que no venga nadie y veremos qué es lo que pasa aquí adelante, porque el tránsito está detenido de este lado. No sé por qué será. Vamos a ver. Allá vemos que va otra vez quitanieve, pero no del lado de nosotros. Yo lo quiero de este lado para poder apreciarlo mejor, chicos. Para poder ver cómo trabaja esa maquinaria y qué tanta calidad. Oigan, pero no había nada. Debe ser algún error, algún bug del juego, porque lo que estaban parados ahí no había. Mira, mira otro ahí, mira. Ahí no hay nada, mira. Y miren el tapón que trae este. Bueno, aquí en mi país se le llama tapón. Pero me refiero al congestionamiento del tránsito. Acá en República Dominicana a todos le ponemos nombres raros, créanme. Nos paramos para que la federal revise nuestro camión a perder el tiempo, como siempre, porque obviamente lo que traemos es vaca, a menos que traigamos la vaca llena de no sé qué, lo que ellos están pensando. A ver, ¿cuántos kilos fue que pesó? No vi, no pude observar cuántos kilos. ¿Cuántos kilos traemos? No. Bueno, ya luego veo el video y me daré cuenta cuánto pesaba el remolque. Chicos, allá atrás podemos ver a un compañero en un DAF, el cual parece tuvo un pequeño percance al doblar. Miren
qué calidad, chicos, cómo prestan atención en los detalles, miren cómo se congelan, cómo se congela el agua al nevar. Eso parece ser como un pequeño canal de riego, el cual está congelado, o un riachuelo, no sé, pero el caso es que está congelado. Prendemos direccionales, siempre prendemos nuestras direccionales para avisar a las personas de atrás o delante cuál será nuestro siguiente movimiento. A punto de entregar nuestra carga, chicos. Espero que sea con una puntuación excelente, ya que no he tenido ningún percance durante el camino. ¡Epa! Mírenlo aquí. Al fin te encontré, coño. Mírenlo aquí, chicos, miren. El quitanieve. Voy a darle una captura de pantalla. Me la merezco. Hermoso trabajo de los desarrolladores. Increíble, amigos. Increíble. Wow. Me supongo que esto solo sale cuando tenemos el clima nevado activado. No creo que salga cuando esté lloviendo. Qué estupidez con la que salía. Y obviamente que no puede salir cuando está lloviendo. A ver dónde que tengo. Ok, ya vi dónde que tengo que parquear esta madre. Perfecto. Listo. Vamos ahora despacio hasta que se coloque. ¿Saben qué me gustaría? Como que se... Oye, justamente eso iba a decir, chicos. Chicos, les juro que era lo que iba a decir. Le iba a decir, ¿saben qué me gustaría? Que la compuerta se abriera y que la vaca saliera en dique caminando. Pero caminando, no, no, todo alisado.